Hola, oiga, les quiero contar algo. El día de hoy que fui a comer a la casa, salí del trabajo y fui a comer y dije, qué haré de comer? Y me acordé de una receta que desde hace mucho quería hacer y que nunca había hecho y es la primera vez que la hago y me encantó, me encantó, me encantó. Es una sopa de fideo verde y me gustó para ahora septiembre, que es el mes patrio aquí en México y que a todos los mexicanos nos gusta comer comida mexicana. Así que los invito, si nos ven de otros países, a que prueben esta receta porque tiene como un sazón muy mexicano y muy rico. Así que les voy a dejar aquí la receta, llegando la voy a editar, llegando a la casa la voy a editar, se las pongo la otra semana, ahora en septiembre, que es el mes patrio, y espero que les guste, coméntenme, platíquenme si ya la han hecho, si tienen otra forma de prepararla y si les gusta, porque a mí me encantó. Así que aquí les voy a dejar la receta a continuación y espero sus comentarios. Bye. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y esa es la receta de fideo verde que vamos a preparar. Para eso necesitamos unos 4 o 5 tomatillos verdes, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, un jalapeño opcional y un medio manojo de cilantro. Y en un comal o en un sartén vamos a asar los tomatitos, la cebolla y el chile. Esto le da muy buen sabor a esta sopa. Yo creo que esto es lo más tardado porque ya después de ahí está súper fácil la preparación. Así que aquí lo vamos a dejar y lo vamos a asar. Y luego lo vamos a ir retirando y pasando a una licuadora. Agregamos el dientito de ajo y el cilantro, una taza de agua y licuamos. Y ya que esté bien licuado, lo reservamos un momento. Ahora nos vamos a una olla, le vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner una taza de fideo. Este fideo que compré ahora decía que tenía fibra, es un poquito más grande, como mediano y más oscuro. Normalmente el que compramos en la casa es más delgadito y más clarito. Compré este fideo por novedosa que decía fibra, dije bueno, vamos a ver qué tal, hay que probarlo. Hay que estar revolviendo para que no se nos vaya a quemar y más o menos por unos 5 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a agarrar un colador. Y vamos a pasar la salsa que ya tenemos licuada. Yo lo hago con el colador porque trae como mucha semilla. Prefiero hacerlo de esta forma, aunque lo puedes pasar directamente, pero ya es opcional. Y la salsita que está cayendo, vamos a dejar que se guise por unos 3-4 minutos con el fideo. Mientras colamos, se va guisando como quiera. Y tengo aquí en una ollita calentando 2 tazas de agua, solamente calientita, no tiene que estar hirviendo. Y aquí mismo se lo vamos a ir agregando. Y con la cuchara puedes ir aplastando para que salga un poquito más de la salsa a través del colador. Ya solamente revolvemos muy bien y lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Casi siempre te digo que le pongas sal al gusto. En algunas recetas sí te doy la medida exacta, pero aquí es a tu gusto porque hay gente que le gusta más salado. Yo no soy de usar mucha sal. Y también le vas a poner un poquito de pimienta al gusto. Y tapamos por unos 15 minutos para que la salsa se empiece a espesar. Y no puede faltar para acompañar un fideo de unos ricos tacos dorados con queso o quesadillas o flautas o como le quieras llamar. Haces el taquito de queso
Yo caliento un poquito antes las tortillas para que no se nos vayan a trozar. Y aquí tengo un sartén con aceite y ya que esté bien caliente, ponemos los taquitos a dorar. Los vamos pasando al sartén, los doras, volteas y ya que están bien doraditos, los ponemos en una servilleta o toalla absorbente para que ahí deje el exceso de aceite. Ya la sopa de fideo está lista. Ahora sí nos vamos a servir. Esto huele súper rico. Y mientras me sirvo, déjenme les cuento que antes de hacer esto, fui al súper a comprar algunas cosas que me faltaban. Así que ya casi se me va la hora. Tengo que comer e irme al trabajo rapidísimo y me muero por probar. No me voy a ir sin comer, eso sí lo aseguro. Y ahora sí lo que más me gusta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Quedó riquísima. La verdad es que está un poquito picosa, por eso te digo, si no te gusta el picante, omite el jalapeño. Qué rico, mira, vamos a chopear el taquito. Está deliciosa. La verdad es que te la súper recomiendo. Aquí te dejo la lista de los ingredientes escrita para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Hola, oigan, ando en la calle, pero ya estoy aquí en un alto. 5 semáforos verdes, pero ya me tocó rojo. Déjenme les cuento, voy al trabajo. Ay, no, no puede ser, todo verde. No puede ser. Cuando quieres que te toque rojo, te toca verde. Ay, Dios mío, ahorita les sigo contando. Ay, me han tocado puros semáforos en verde. Cuando quieres que te toque un semáforo en rojo, y ahora todos los mexicanos nos encanta comer comida mexicana y quiero que todo el mundo pruebe este fideo. No, vengo manejando, pero me tocó un alto de buenas, porque les quiero contar que vengo de mi casa y ahí viene un metiche enseguida de mí. Bueno, pues se me hizo imposible grabar llegando a la oficina. Si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye.